Y se acerca el fin de año y millones de viajeros saturan las carreteras y aeropuertos del país. Todos buscan llegar a celebrar las fiestas con sus seres queridos. En Nueva York, Ángela González tiene el siguiente reportaje. El clima coopera y luego de las experiencias vividas durante la pandemia, las aerolíneas han contratado más personal entre pilotos y azafatas y han reportado menos cancelaciones este año, lo que en teoría debería ayudar a que los días más congestionados del año por los viajes de Navidad y Año Nuevo transcurran de manera normal. Según proyecciones, esta temporada superará las cifras de antes de la pandemia en la cantidad de personas viajando por aire y tierra. La Administración de Seguridad del Transporte espera puntos de revisión congestionados con más de 2,5 millones de personas por día, un incremento del 6% en comparación con el año pasado, por lo que le han pedido a los pasajeros estar preparados y, por ejemplo, no llevar regalos envueltos, ya que es probable que los agentes los tengan que revisar y desempacar. Claro que sí, no pueden pagarlo porque ellos necesitan saber qué es lo que usted tiene ahí. Si está envuelto, ellos tienen que desenvolverlo para chequear la mercancía que está dentro, así es la aduana. La tecnología CAD permitirá a los pasajeros cruzar puntos de seguridad sin el pase de abordar, pero el equipaje de mano debe ser cuidadosamente empacado. Ciertos postres y botellas como eggnog son permitidas, pero en el equipaje del maletero. José es uno de los 115 millones de viajeros de esta temporada que reporta la AAA. Él dice que viajará ligero de equipaje y hará sus compras de Navidad en México. Ah, comprarlo allá en México es más barato que aquí, para no pagar la aduana aquí. Los viajeros que no estén seguros pueden consultar la sección ¿qué puedo llevar en el sitio web de la TSA? O preguntar a la agencia a través de texto al 275-872 o enviar un mensaje a sus redes sociales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.